Mire, teacher, ¿Qué pasó? quiero hacer una pregunta muy afuera de lo de esto de las clases, de lo de esto de inglés. Ajá. ¿Usted qué opinión me da de ir a la escuela? Ya viste que ya dijeron que no van a regresar, vean. ¿Mm? Ya viste que ya dijeron que no van a regresar. Bueno, en mi colegio ya están poniendo las boots allá. ¿Las qué? La Las bursa, pues cosas. sí, ya están Ajá. diciendo quiénes van a ir y todo eso. Pues ahora tengo entendido que mandaron un comunicado que se vuelven a suspender las clases presenciales. Lo que pasa es que yo considero, es que mira, es bien contradictorio porque, o sea, los papás, todos los humanos nos quejamos, vea, pero ahí andamos en la calle. Entonces, los maestros están quejando de que no les han puesto la vacuna y ya van a empezar a recibir alumnos. Y no es lo mismo contagiarte, o sea, me imagino que alguna precaución han de tener o algo, ¿verdad? Pero ya en el caso de que ya vuelva más gente y todo eso, siento yo de que no. Pero como te digo, no sé, porque la gente se queja, pero ahí andan en la calle. Yo pienso de que deberían de, sí, abrir las escuelas, pero que solo vayan las universidades y bachillerato. Esa sería mi opinión. ¿Por qué? Porque es la gente que ya está propensa a trabajar. Entonces, ellos sí necesitan verdaderamente salir preparados. Ya en cambio, los bichos de parvularia no ven, no, todavía no. Pero bachilleratos y las Y universidades sí. ese es un problema también de sobre los niños, ¿ve? Que yo he visto niños que no aguantan andar la mascarilla, tocan algo, van para la cara y así están. En cambio, ustedes que sean más grandes ya entienden, pues, y ya tienen más conciencia, pero como te digo, para mí deberían devolver bachilleratos y universidades, porque tengo una amiga, antes de iniciar, ya vamos a comenzar, chicos, tengo una amiga que está estudiando química y farmacia y me dice, ahorita estamos en una materia donde nos enseñan a hacer pastillas, cuántos miligramos y todo eso, ¿cómo vas a creer que lo van a hacer en su casa? Primero, no tienen los implementos. Segundo, o sea, tiene que ser alguien que te vaya guiando, pues, cuántos miligramos de esto, de lo otro. Entonces, y las precauciones higiénicas, pues, para hacer ese tipo de prácticas. Entonces, para mí, las universidades es urgente que ellos sí vuelvan. Pero hay algunas que están yendo práctica. Por ejemplo, tengo una amiga que está estudiando en enfermería y va a ver ahí cuerpos y todo y así. Ajá, Forense. incluso Hay como Karina. periódico. Karina, la que está en el grupo de nosotros, ella dice que está haciendo prácticas también. No me acuerdo qué era lo que estaba estudiando ella, pero dice Creo que que, arquitectura. ajá, me dijo que estaba haciendo unas prácticas. Entonces, para mí las universidades sí deberían devolver así, o sea, full. Ahora Sí, bien. porque a mí ahora en la mañana fui al estudio, ¿va? Y allá estuve hablando con unos maestros y uno me decían que no vaya. ¿Por qué? Porque la escuela que vaya a ir van a llegar gente de otros lugares que la verdad han salido. ¿Cuántos muertos no han salido de esos lugares, pues? ¿Vale? Y entonces viene, uno me dice que, bueno, una maestra me dice que no sé, que es mi decisión, pues. Y yo eso es lo que me pongo a pensar, porque sinceramente, si me quedo de casa, no aprendo nada. ¿Y saben cuál es Sinceramente. la No, es desventaja? que también La es la desventaja forma en que que los maestros enseñan. es que eso te iba a decir, o sea, esa es una desventaja porque, Sí. o sea, hay muchos maestros, hay muchos alumnos en una sesión. O sea, para que una persona pueda aprender lo mínimo que debe de haber en una sesión, así, por exagerar, son 12 personas. Y aparte de eso, los maestros también están preparados para eso. Ajá, no, y ponele que Porque si hay 20 alumnos, ponele mínimo 20, 20, 25 alumnos. Cuando comienzo a evaluar al número uno, el 25 se me ha dormido. pues Cuando sí, llego al pues sí. 25, el número uno se ha puesto a jugar PlayStation y solo está de oyente. Entonces, no. O sea, por eso digo, el Porque bachillerato sí debería devolver y universidades. e igual le voy a dar un consejo a todos los que son estudiantes. Yo que estoy ahorita, o sea, yo voy periódicamente al trabajo y estoy con, uy, ahí no hay distanciamiento social ni nada de donde yo trabajo, o sea, eso vale 20 ahí.
Ajá. No tengan tanto miedo cuando salen. Yo incluso me movilizo en bus y todo, y hasta la fecha, gracias a Dios, no me ha dado COVID. Todo está que ustedes no se quiten la mascarilla, que si se van a tocar la cara, se pongan alcohol y ya. Uh-huh. Porque ajá, no es, o sea, el COVID no, no quiero que tengan tanto miedo de que, ay, si voy, me puede pasar. No, incluso uso baños y todo, y no me ha pasado nada. O sea, todo está en que ustedes siempre usen la mascarilla, anden su alcohol y ya, fin de la ajá, historia. El alcohol. Y o sea, y obviamente, por ejemplo, yo cuando salgo, que yo raramente salgo así lejos, o sea, yo vengo y lo normal que uno tiene que hacer, pues, lavarse las manos, la ropa, que no sé qué, que, o sea, cuestiones así, pero bueno. Bueno, señores, vamos a iniciar. Hoy es último día, ya salimos de vacation. Mañana no hay clases. Mañana, ustedes, va, yo sigo hasta el sábado todavía, hasta el sábado tengo clase todavía, bueno. Pero... como ustedes terminó hoy, esta semana que viene no hay clases, hasta el siguiente martes. ¿Qué pasó? Antes que se me olvide, mire, ¿y tiene algún nivel 1? No. No tiene. Tengo nivel 2 nada más ahorita. ¿Por qué? Es que yo tengo una amiga que quiere entrar a esto de... Pero, de bueno, ahí después me escribís. Le voy a preguntar bien a ella, a ver qué me dice. Lo que pasa es que ustedes saben que a mí no me gusta topar los salones y ya todos los grupos, tengo el grupo del sábado que ese sí está topado, hay 15, pero los demás grupos sí están entre 12, 14, ustedes que son creo que 10, si no me equivoco, entonces tendría que ver, a ver si hay cupo todavía, pero después vemos eso, ¿ok? Muy bien, chicos, vamos a ver, hoy vamos a hacer al revés, vamos a ver primero gramática y después vamos a terminar con el ejercicio de las preguntas. No sé si ustedes han sentido, pero yo sí, que desde que hemos comenzado, bueno, yo les dije a ustedes que el nivel número 5 iba a ser prácticamente toda la clase de conversación y vamos a ver un poco de gramática. Yo no sé si ustedes han sentido que hoy que estamos haciendo la dinámica ya de conversación un poco más full, ustedes están soltando más, al menos yo sí lo he sentido. ¿Y en qué momento lo siento? Cuando yo a usted le hago una pregunta o intercambiamos ideas y usted no se queda callado o callada. Cuando yo le hago una pregunta o intercambiamos ideas y usted no me habla pausado. Entonces, en el momento que usted deje de hablar pausado, usted puede decir, ya hablo inglés. Porque cuando usted hace pausas es porque no está seguro o segura. Entonces, pero como les digo, aprender inglés, yo creo que nunca se deja de aprender inglés porque siempre hay cosas que mejorar, hay palabras nuevas, etcétera. Por favor, tómese el tiempo del vocabulario que le mando. Tómese el tiempo de ver los TikToks que le mando. Por ejemplo, si alguien manda algún tips como Sofía que dijo, miren, yo estoy haciendo tarjetitas, tengo este otro grupo, en otro grupo tengo una persona, Marcelo. Sofía lo conoce. Marcelo está, ese alumno está haciendo, escribiendo palabras y las está pegando en el cuarto de él, porque dice que cada vez que se levanta o se acuesta o entra al cuarto, mira las palabras y se le quedan. Cada quien utiliza la técnica. Tengo otra alumna que me dijo, yo las transcribo, pero yo le dije no, porque el inglés no es memorizado, es práctica. Entonces ya mejor me gustó mucho la técnica de Sofía y me gustó mucho la técnica de ese alumno, que pegan las palabras en el cuarto. Entonces dicen, tengo el grupo de los viernes que dicen, cada semana ellos cambian las palabras que tienen en su cuarto. Entonces, por favor, practiquemos eso. Seguimos con la cuestión de los adjetivos. Los adjetivos es fácil. Está el adjetivo normal cuando yo digo, por ejemplo, my house is big. Mi casa es grande. Recuerden que los colores, las formas, los olores, las texturas son adjetivos. En este caso tengo my house is big, mi casa es grande. Ese es el adjetivo normal, big. Si yo quiero comparar mi casa con tu casa, ya no digo my house is big than your house, sino que my house is bigger than your house. Recuerden que cuando son adjetivos pequeños como big, no se dice more big, se dice bigger. En este caso, si usted quiere decir más grande que, bigger. Ahora bien, en el caso de los superlativos, mi casa es la más grande de todas. My house is the biggest. Bigger, biggest. Todos los adjetivos comparativos terminan en er. Todos los adjetivos superlativos terminan en est, est.
jamás para un adjetivo corto. Por ejemplo, tengo el adjetivo fast. Si yo quiero decir más rápido, no se dice more fast. Comparativo, faster. Más rápido. Dígame, hija. Vaya, a los que se va a poner, por ejemplo, los que no se le va a poner ER, son las palabras largas o grandes. Exacto, las que tienen tres sílabas. A las pequeñas sí se les pone el ER. ER, así es. Por ejemplo, tengo el adjetivo old, que significa cuando algo es viejo o antiguo. Si yo quiero decir mi casa es más antigua o más vieja que tu casa, no digo more old. Hasta se escucha raro, sino que digo, my house is older than. Y ahí estoy diciendo, más antigua que. Mi mamá es mayor que mi papá. No digo, my mom is more old. No, my mom is older than my dad. Tengo, por ejemplo, el adjetivo poor. Una persona pobre. Yo soy más pobre que tú. I am poorer than you. Ella es más pobre que él. She is poorer than he. Mi amiga es más pobre que yo. My friend is poorer than me. Ahora bien, tenemos adjetivos como bad, que es algo malo, y good, que es algo bueno. The music is bad. La música es mala. Si yo quiero decir que la música es más mala que ver televisión, por ejemplo, no digo badder. El comparativo de bad es worse. The music is worse than watch television. Por ejemplo, si yo quiero decir que, como estoy hablando de la música es la peor de todas, the music is the worst. Son adjetivos pequeños y aquí sí cambia su estructura. E igual que good. Yo soy buena, I am good. Yo soy mejor que tú, I am better than you. Yo soy la mejor de todos, I'm the best. Good, comparativo, better, superlativo, the best. Por ejemplo, tenemos tres animales. Uno es más grande que el otro y uno es más grande que todos. Por ejemplo, el cerdo es grande. The pig is big. Pero también tenemos un rino. Podemos decir, the elephant is bigger than the rhino. El elefante es más grande que el rinoceronte. También podemos decir, the elephant is bigger than the pig. ¿Cuál de los tres es el más grande? El elefante, ¿cómo se dice? Más grande que todos. The biggest. The elephant is the biggest. Tengo tres niñas. Y el adjetivo short, pequeña o pequeño. Dani, Sofía y Cari. Anna is short. Supongamos que aquí fuera Dani. Dani is short. Dani es pequeña. Sí, Dani es pequeña. Pero como estoy comparando tres niñas, Sofía is shorter than Dani. Ah, pero Sofía es más pequeña que Dani. ¿Y quién es la más pequeña de todas, de las tres? Cari. Cari is the shortest. Observe, short, comparativo, shorter, superlativo, the shortest, la más pequeña. Observe esta fotografía. Tenemos tres animales. ¿Cuáles animales son? Number one. Dolphin. No, yeah, whales. Whale. Yo, good. Whale, ajá. Shark. Shark and? Goldfish. And goldfish, ok. A whale is, y observen los adjetivos que vamos a usar, big y small. Grande y pequeño. ¿Cómo quedaría la primera oración? A whale is bigger than a shark. ¿Cómo quedaría la siguiente? Ya les digo cuál es la siguiente. A goldfish is smaller than a shark. A goldfish is smaller than a shark. ¿Cómo quedaría la siguiente? The whale is biggest of them.
The whale is the biggest of them. Pero la ballena es la más grande de todos los animales que hay ahí. ¿Y cómo sería the goldfish? The goldfish is the smallest of them. ¿Quién es el más pequeño de todos los animales? The goldfish is the smallest of them. O sea, la ballena es la más grande, the whale is the biggest. Pero el pescado es el más pequeño. The goldfish is the smallest. Teacher, pero ese tema está bien fácil. Sí, pero cuando ya ustedes se ponen a hablar en inglés, me cometen errores con los comparativos. O sea, por ahí ayer me dijeron more easier. Y está bien, o sea, que se equivoquen porque para eso estamos acá. Pero por eso es que es importante la gramática. Para mí, primero, hablar. Segundo, la gramática. Porque cuando usted empieza a hablar es como los bebés. El bebé no dice, mamá, dame agua. ¿Qué dice el bebé primero? Agua. Papá, agua. Mamá. Mamá o agua, pero no dice, mamá, dame agua. Entonces, lo mismo aquí. O sea, es de ir mezclando las dos habilidades. Ahora bien, vamos con la siguiente. A giraffe is taller than a camel. A zebra is taller than a camel. Is shorter than a camel. The giraffe is tallest. ¿Quién es el animal más grande o más alto? Is the tallest. ¿Cómo quedaría la cebra? The zebra is the shorter of them. Muy bien, vamos con the cheetah. Tenemos fast y es lo shortest. Tenemos fast, lo contrario de fast. Creo que es un puma, ¿verdad? Ah, de chira, no es una chita. Puma es puma. Esta es una chira. Chira. Así como que el chirajo va, chira. Chira. Está el tiger, está el lion y está el puma. Este es chira. Es otro tipo de animal. Chira. Ajá. A chira is faster than a rabbit. Ok. Activamos micrófonos. Quiero que practique inglés. Solo escucho a Sophie, Vale y a Nati. Ok. A tortoise is the slower than a rabbit. Slower. Más lento que. Muy bien. De chira. ¿Cuál es el animal más rápido de todos? Chira is the fastest. ¿Y cuál es el más lento de todos? The tortoise is the slowest. Ok, elephant. Vamos con heavy y light. ¿Qué es heavy? Es algo pesado. ¿Y qué es light? Es algo liviano. An elephant is heavy than a Heavier. Muy bien. Than a polar bear. ¿Cómo sería el perro? A dog is lighter than a polar bear. ¿Cuál es el animal más pesado de todos? The elephant is the heaviest. El más pesado de todos. ¿Y cuál es el más liviano de todos? The dog is the lightest. Ahí me faltó la T de tomate. Sí, ahí me faltó la T de tomate. The lightest. Muy bien, vamos con el monkey. Noisy y quiet. ¿Qué es noisy? Ruidoso. Algo bullisto. Ruidoso, bullisto. ¿Y qué es quiet? Quieto. Algo tranquilo, algo calmado, algo quieto. Calmado. Okay. Monkey. Hey, esto no solamente aplica para seres vivos, también aplica para lugares. Por ejemplo, yo puedo decir, mi casa es más ruidosa o hay más bulla que en tu casa. También aplica para lugares. Yes, a monkey. In my. Is noisier. Is noisier than a bird. A monkey is noisier than a bird. O sea, hace más ruido que un pájaro. Pájaro.
Ahora bien, un pescado es más quieter than a bird. Ahora, ¿cuál es el animal más ruidoso de esos tres? The monkey is the noisiest of them. The noisiest of them. ¿Y cuál es el animal más tranquilo de los tres? The fish is the quietest. Ok. Quiero que observe, mire. Comparativo, bigger. Superlativo, the biggest. Comparativo, smaller. Cuando algo es más pequeño que. Smallest. El más pequeño de todos. Observe la regla. Bigger, E-R. Biggest, E-S-T. Pero si yo solamente quiero decir la ballena es grande, the whale is big. Siguiente. Comparative and superlative adjectives. Aquí vamos a utilizar ambos. Recuerde, cuando son adjetivos como interesting, que tienen tres sílabas, teacher, ¿y cómo voy a saber cuando tienen tres sílabas? Yo creo que eso se ve en lenguaje. En inglés es lo mismo, es interesting. Difficult. Exciting. Intelligent. Important. Expensive. Ahí se va a dar cuenta. Y no hay necesidad de contárselo. Lo único que se lo estoy explicando como que fuéramos niños de primer grado. Pero no hay necesidad de que usted se ponga a contar, vea. Con solo que usted vea que el adjetivo es largo, ya sabe que en este caso, si yo quiero decir inglés es más interesante que matemática. Inglés is more interesting than mathematics. Pero si yo quiero decir que inglés es la materia más interesante de todas, solo le quito more, ¿y qué palabra le pongo? Best. The most. The most. La más, the oh. Most interesting. Si yo quiero decir matemática es más difícil que lenguaje. Matemática is more difficult than language. Pero si yo quiero decir que el lenguaje es la más difícil de todas. Language is the most. Entonces, teacher, para los adjetivos largos, cuando es comparativo es more. Y cuando es superlativo es most. Sí. Teacher, more. Yes. Una pregunta. Cuando utilicemos the most, también lleva siempre than. Sí, siempre, hija. Porque el than significa qué. Por ejemplo, ¿qué? The more interesting than. Más interesante que. More difficult than. Más difícil que. El than es que. Por eso es que yo creo que acá, espérame, quiero ver. Acá creo que se los puse con otro color. Aquí está, mira. Than. No importa si está en superlativo o en comparativo, siempre se usa than. Por ejemplo, mira aquí. En este caso, is more confused than English. Pero si yo quiero decir matemáticas confused, no necesito ponerle than. Si yo quiero decir que es la más confusa materia, no necesito ponerle than. El than se utiliza solo para forma comparativa. Yo, o sea, ¿más qué? Es que esa era mi pregunta porque... He escuchado también, ¿verdad? Que lo dicen así y no se ponía el than porque a veces es como más confuso, ¿verdad? Si ponemos the most than, pero ya me sacó de la duda. Gracias. Ajá, o sea que es igual que en español. Yo digo, mi casa es más pequeña que tu casa. Pero si yo le quito el que, mi casa es pequeña tu casa. Ah, ni siquiera en español se oye bien, vea. Entonces el dan solo ve en comparativo. Mi vestido es más bonito que tu vestido. Pero ya en superlativo, mi vestido es el más bonito. Igual que en inglés. My dress is the most beautiful. Ya no solamente en comparativo nada más. Yo tengo una duda sobre eso del más. Dígame. Yo no entiendo cuándo lo voy a usar. Fácil. Cuando vos decís, mi casa, vaya, por ejemplo, dame un adjetivo largo, vamos a ver, intelligent. Déjenme solamente con Franklin. ¿Cómo se dice Franklin? Yo soy inteligente. I am intelligent. ¿Cómo se dice yo soy más inteligente que mi hermano? I am
más inteligente. More intelligent. ¿Qué? That my sister. Than my sister or than my brother. Pero ¿cómo dirías? Yo soy el más inteligente. O sea, el de todos. I am the most. The most intelligent. Ajá. I am the most. O sea, yo soy el más, así, el más inteligente de todos. I am the most. ¿Cómo sería importante? Quiero ver. Important. Sí, no. Espérame. ¿Qué podemos comparar de importante? Vamos a comparar lo mismo otra vez. ¿Cómo sería inglés es importante? The English is important. Muy bien, perfecto. Ahora vamos comparativo. Inglés es más importante que sociales, history. Inglés es más importante que sociales. The English is more important than history. Excelente. Ahora yo quiero decir que inglés es la materia más importante de todas. The English is most important. Excelente, vaya. Eso es the most. O sea, yo ocupo the most en superlativo. Cuando yo digo, pero ojo, more y must, solo lo vas a ocupar con adjetivos de tres sílabas. Por ejemplo, more interesting o the most interesting. More difficult o the most difficult. Jamás me vayas a decir el elefante es el más grande. The elephant is the most bigger. No, jamás. Porque para adjetivos cortos sí no se utiliza. Vamos con el primer ejercicio. Belén, ayúdame a leer el número uno, por favor. Con la respuesta. Sí, si gustas. This exercise is easier than the previous exercise. This exercise is easier. Es más fácil que el examen, que el ejercicio anterior. Easier, más fácil que. No se dice more easy, no se dice more easier. Para decir más fácil que, solo se dice easier. Dani, número dos, con todo y respuesta. This TV show is the most interesting. Este show de televisión es el más interesante, the most interesting. Harris, número tres. Hello, hello. Yesterday was the whole. Vaya, tengo el adjetivo hot, caliente. En este caso, cuando el clima está muy caliente. Yesterday was. Te tiene que quedar la oración. Ayer fue el día más caliente del año. ¿Cómo sería el comparativo? Estoy con Harris, no me le van a dar copia. ¿Cómo sería el comparativo de hot? Hoster, hotter, hotter. Ese es superlativo. Yo quiero ese es comparativo. Yo quiero el superlativo porque estoy diciendo que ayer fue el día más caliente del año. Hotter es comparativo. Hottest. Excelente, hottest. Yesterday was the hottest day of the year. Ayer fue el día más caliente de todo el año. Franklin, number four. It is difficult. Te tiene que quedar. Este fue el examen más difícil de todos. It is the most difficult. Ajá, excelente. It is the most difficult test of the all. Thank you so much, Karina. Number five. Tengo dudas, pero creo que sería the pen writes gooder than my previous one. Este lapicero escribe mejor que el otro. ¿Cuál sería el comparativo? Perdón. Dime. Yo también tengo la duda si es better o es the best. Goodest. Miren, me voy a regresar acá. Por eso puse el... Aquí está. ¿Cuál es el comparativo de good
better. The best. Comparativo de bueno. Better. Otra vez. 1, 2, 3. Good. ¿Cuál es el comparativo de good? Writes better. Writes better than my previous one. Ok, better es el comparativo. ¿Y cuál sería el superlativo? El mejor. The best. The best. Excelente. Number 6, ¿vale? This book is the most exciting. Look at this. Tenemos la palabra comparativa, than. Okay. Ah, this book is more exciting than that film. Excelente. Este libro está más interesante o más, no, perdón, más emocionante que la película, the film. This book is more exciting than that film. Thank you. Katie, please, number 7. Pupil, ¿qué era pupil? ¿Se acuerdan? Perdón. ¿Qué era pupil? Sinónimo de pupil, classmate. ¿Qué es pupil entonces? Estudiante. Estudiante, un compañero de cuarto. Cuando digamos, ah, eso se da más que todo en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pupil es sinónimo de classmate. Ok. Number 7. This pupil is the most intelligent. Excelente. Este estudiante, podemos decirlo así, o este compañero de clase es el más inteligente en la clase. Sophie, number 8. This is the oldest castle in Britain. Este es el castillo más antiguo, el más viejo, the oldest castle. Thank you. Nati, 9. Friends are more important than money. Los amigos son más importantes que el dinero. More important than. Thank you. Kari, number 10, the last one. Teacher, ¿por qué puso most? ¿Es more, most more, more, more. No, it's more. Okay. More important. Okay, estamos. More important. Yes. Number 10. Thank you, Nati. Pues yo, ¿verdad? Yes, please. Okay. It's more expensive than the place. This watch is more expensive. Este reloj es más caro que el collar. Necklace. Neck. Viene de cuello. Necklace. Ok. ¿Cómo vamos con este ejercicio? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yeah. Ok. Sí. Vamos con la siguiente. ¿Vale? Please. 11. This actor is the most famous in Spain. Este actor es el más famoso en España. Harris, number 12. English is the easier than Italian. Solo quitar el D. English is easier. Es más fácil que italiano. English is easier than Italian. Thank you, Belén. Number 13. Okay, Cari. I don't sure, but also cheap, barato. Barato, tan. Ajá, cheap, barato. Are cheaper. Excelente. Than dice que los hostales son más baratos que los hoteles. Comparativo de más barato, ¿qué? Cheaper. Superlativo, ¿cuál sería el más barato? The cheapest. Muy bien. Es superlativo cuando no lleva tan y es comparativo cuando lleva el tan. Exacto. En este caso, cuando ustedes vean que dice la palabra tan, pues es comparativo porque significa más que tan. Es comparativo. Dani, 14. Mi hermana es mayor que mí. My sister is older than me. Excelente. ¿Y cómo sería mi hermana es la mayor de todas? Her
Para todos, solo para Dani. No, Dani, ajá, the oldest. My sister is the oldest. Mi hermana es la mayor de todas. Ok. 15, Franklin. This cake is more delicious than ice cream. Repeat it, please. This cake is more delicious than ice cream. Este pastel está más delicioso que el sorbete. More delicious, más delicioso. ¿Y cómo sería? El pastel es el más delicioso de todos. Franklin. The cake is the most delicious. Excelente. Ya, yeah, así, muy bien, fácil. Ok, Kari, you're back. Please, 16. Okay, I think is yes, go. I think that is this dress is the most beautiful in the shop. Este vestido es el más hermoso, es el más hermoso en la tienda. The most. Excelente. Katie, ¿te escuché, hija? ¿Necesitabas algo? No, es que dijo Kari y Kari había puesto aquí que ya venía. Entonces dije. Ah, no, estaba. Pero ya no, está. No, pero me mandó un mensaje aquí y me puso on back. Katie, vamos con la 17. This teacher is bar. No. ¿Cuál es el comparativo de bar? Ah, se fue. Pero comienza con... comparativo. Ajá, comienza con W. Word. Ajá, words. ¿Cómo sería entonces? Word. ¿Comparativo? This shirt is worse, yes. Mm-hmm. than the t-shirt. Than t-shirt, ok. T-shirt is worse than that t-shirt. Thank you. Harris, 18. Mi carro es más moderno que el tuyo. My car is the most modern. Ok, esa palabra modern es una de las palabras que siempre los alumnos se confunden. Dice, pero si usted nos ha dicho, te voy a dar la respuesta, mira. More modern. Dice, pero usted nos ha dicho que si es adjetivo corto sería modern. Hasta se, o sea, póngale que fuera comparativo con R. Se diría moderner, moderner. En el caso de mother, como termina con RN, es una de las palabras que para su comparativo se le pone more. Búsquelo en internet si no me cree. Busque el comparativo de mother y le va a salir más moderno que tu carro. En ese caso, ¿verdad? Más moderno se dice more modern. Grábenselo porque... si usted me dice, my car is moderner than yours, hasta se me traba la lengua, está incorrecto. Lo correcto para decir, más moderno que tu carro, en este caso, more modern. ¿Cómo sería mi casa es más moderna que tu casa? My house is more modern than yours. ¿Cómo sería mi celular es más moderno que el tuyo? My cell phone is more modern than you. Otra forma de sinónimo de, bueno, no sinónimo, otra forma de decir cell phone en inglés. Phone, móvil. Móvil, porque phone es el que está conectado, móvil. Muy bien, vamos con la 19. Sophie, ¿me ayudas? Los que terminan en RN son. ¿Son? Con la cosita esa de more. Comparativos. No, en el caso comparativo. Pero solo esta palabra es la única que vos vas a decir more modern. Porque si vos la querés poner ER, hasta se lee bien raro. Modern, moderner. My car is moderner than yours. Moderner. No. Más moderno. More modern. 19. Tenemos el adjetivo new. I want the newest phone in the shop. Yo quiero el celular más nuevo de la tienda. The newest. EST. Y Valeria, número 20.
My dog is younger than Excelente. Her. Is younger than her. Mi perro es más joven que el perro de ella. My dog is younger than hers. Muy bien, señores. Ahora bien, tengo acá un ejercicio, bueno, tengo creo que cabal un ejercicio para cada uno. Vamos a ver. Belén, activemos micrófonos y de ahí tú me ayudas a escoger la siguiente persona. Ok. Voy solo con Belén, porfa, no me le vayan a ayudar, que esto lo voy a hacer con todos. Ok, Belén, yo te doy las oraciones, tú me las pasas a inglés. La bicicleta es rápida. De, ¿cómo se decía bicicleta? Aquí está, mira, hija, bike. Ay, cierto, perdón, no lo había visto. Ok, ya. The bike is fast. Excelente. El carro es más rápido que la bicicleta. The car is faster than bike. El avión es el más rápido. The plane is fastest. Is the fastest. Excelente, Belén. Pasó la prueba, hija. Escoja un alumno, por favor. Harris. Harris. Tenemos dos adjetivos, Harris. Slow y fast. ¿Cómo digo la bicicleta es más lenta que la motocicleta? Thank you, Harris. Five, four. Okay. La bicicleta es más lenta que la motocicleta. The bike is slower than the motorbike. ¿Cómo digo la motocicleta es más rápida que la bicicleta? The motorcycle is faster than bike. Excelente. Pasó la prueba raspado, pero no, raspado no, lo que te tratas de contestar. Escojamos un alumno, por favor, Harris. Quiero ver Sofía. Sofía, ok. Tenemos dos adjetivos. Old, algo viejo, y new, algo nuevo. Aunque ahí están cruzadas las adjetivos. Old es viejo y new es nuevo. ¿Cómo digo los zapatos número uno son más nuevos que los zapatos número dos? The shoes number one are... Los zapatos número uno son más nuevos que los zapatos número dos. The shoes number one are in or are. Aquí sería is, porque estamos hablando de un par de zapatos. Entonces is. Otra vez. The shoes number one is newer than shoes number two. Ok. ¿Cómo sería? Los zapatos número dos son más viejos que los zapatos número uno. The shoes number one is older than shoes number one. Fíjate que aquí sí lo dijiste bien, solamente hay un detalle, pero ese fue error mío. Pair of shoes, pero si vamos a mencionar solo la palabra shoes, sí es are, porque estamos hablando en plural. Por eso le decía. Pair of shoes. Yo pensé que ibas así como a pair of shoes, como el par de zapatos. Pero sí, el único error que fue por parte mía es que sí, es are en este caso. Muy bien. ¿Me ayudas a elegir, por favor, un alumno? Natalie. Ok, Nati. Teacher. Yes, Cari. Sorry, interrumpirla, pero ya casi me toca irme. Vaya, hija. No, entonces sí, vamos contigo entonces, Cari. Ok, tenemos pretty. Y ugly. ¿Cómo digo la chica es más bonita que la bruja? Bruja se dice witch. 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 Okay. The girl
Or the blonde girl is prettier than the, how can I say, bruja? Switch. Switch. Comparativo de pretty. Puede ser prettiest, ¿verdad? Pretty, prettier o prettiest. Prettier. Se dice pretty. Yeah. Pretty. Ok, si yo digo, la chica es bonita, ¿cómo sería? The girl is pretty. ¿La chica es más bonita que la bruja? The girl is más pretty. Comparativo. ¿Más bonita que? Is prettier. Ah, eso. Ajá, is prettier. Than the... Switch. Bien rara esa palabra. Switch. Switch. Switch, te dije descender. Switch. Sí. Es witch, con W. Witch. Ahora, oh, ¿cómo witch. Digo? La bruja es más fea que la chica. The witch is more ugly than the... Comparativo siempre. Siempre. Uglier. Comparativo. Is uglier than the blonde girl. Y como digo, la bruja es la más fea. The witch is the most ugly. Porque como ugly, en este caso es adjetivo corto, no es most, es ugliest. Ugliest, me confundí. Ok, vamos a ver. Forma normal, la bruja es fea. The witch is ugly. La bruja es más fea que la chica. The witch is ugly. Ugliest. Uglier. Ajá, uglier. Uglier than the pretty girl. Ok, y como digo, la bruja es la más fea de todas. The witch is the ugliest. Ugliest. Yeah, the witch is the ugliest. Ahora bien. The ugliest. ¿Tenemos un poquito de confusión? Vaya. El adjetivo normal es pretty. Comparativo, prettier. Superlativo, prettiest. Ugly, comparativo, uglier. Superlativo, ugliest. La chica es bonita. The girl is pretty. La chica es más bonita que la bruja. The girl is prettier than the witch. La chica es más bonita. No utilizamos ni más ni more. No, pero como son adjetivos cortos, vas a utilizar most, vas a utilizar more y must cuando son adjetivos de tres sílabas. Como important, beautiful, interesting, amazing. Cuando son adjetivos de tres sílabas, sí se ocupa more y must. Dependiendo, ¿va? Si vas a comparar o vas a decir un superlativo. Yes or no? Sí. Yes. Okay, thank you. Can you please help me to choose the next student? No sé quién iba, creo que... Nati, yes. Okay. Okay, thank you, Nati. Ready? Yes. Heavy, pesado, light. Algo liviano. Para comenzar, tenemos un insecto. ¿Cómo se dice hormiga en inglés? Ant. 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 Okay, ¿cómo digo el elefante es más pesado que la hormiga? The elephant is heavier than ant. ¿Cómo digo la hormiga es más liviana que el elefante? The ant is lighter than elephant. ¿Cómo digo el elefante es el más pesado de los dos? The elephant is the heaviest. ¿Cómo digo la hormiga es la más liviana de los dos? The ant is lightest. The aunt is the lightest. Okay, thank you, Nati. Please choose one student. Franklin. Franklin, muy bien. Vamos a decir que el niño que está sucio se llama Juan y el niño que está limpio se llama Carlos. Entonces tenemos a Luis sucio y a Carlos limpio. Tenemos dos adjetivos. Dirty, que es sucio, y clean, que es algo limpio. ¿Cómo digo? ¿Cómo se llama el niño? Se me olvidó. Juan. Juan. ¿Cómo digo Juan es más sucio que Carlos? Juan is dirtier. Ajá. That Carlos. Ok. ¿Cómo digo Carlos es más limpio que Juan?
Carlos is cleaner than Juan. ¿Cómo digo? Juan es el más sucio de los dos. Juan is more... comparativos cortos, no. ¿Dirtiest? Ajá, otra vez. Juan es más limpio, Juan es más sucio que Luis, que Carlos. Juan es más sucio que Carlos. Juan dirtier. Juan is ¿cómo se dice? Otra vez. ¿Cómo digo? Espérame, que Valeria creo que tiene problemas de inter, veo que quiere entrar. Otra vez. Vaya, el primero se llama Juan, el segundo se llama Carlos, ¿verdad? ¿Cómo digo Juan? Pero Juan, lo que quiero saber, ¿cómo se pronuncia la esa de sucio? Dirty. Dirtier. Puede ser dirty o dirty. Dirty o dirty. Ahora bien, ¿cómo digo Juan es sucio? Juan is dirty. Dirty. I'm sorry. Va, escúchame. Dirty. Ya. Va, te repetí. Dirty. Dirty. Juan es sucio. Juan is dirty. Juan es más sucio que Carlos. Juan is dirtier than Carlos. Dirtier than Carlos. ¿Cómo digo? Juan es el más sucio de los dos. Juan is dirtiest. Así. Juan is the dirtiest. ¿Cómo digo? Carlos es limpio. O Carlos es un niño limpio. ¿Cómo se diría Carlos es un niño limpio, aseado? Carlos is boy clean. Carlos is a clean boy. Repitamos. Carlos is a clean boy. ¿Cómo digo Carlos es más limpio que Juan? Carlos is cleaner than Juan. ¿Cómo digo Carlos es el más limpio de los dos? Carlos is cleanest. Is the cleanest. Excelente. De hecho, creo que hay una marca que así se llama, vea, cleanest. Esa marca de cleanest significa que ellos son como dando a entender que son el papel higiénico más limpio de todos. Ok, Franklin, choose one son student. Los cleanest. Cleanest, ajá. Los cleanest, solo que lo ponen ellos con K. Katie, okay, Katie, ready? Yo creo que la Dani se me durmió. Okay, Katie, te escucho suave, hija. Vamos con dos adjetivos. Old, una persona, en ese caso anciana. Young, una persona joven. ¿Cómo digo la abuela es más? Lo voy a decir así, aunque no se va a escuchar feo, pero ¿cómo digo la abuela es más vieja que la niña? The grandmother is older in, que la niña. Than the girl. Muy bien. ¿Cómo digo la niña es más joven que la abuela? The girl is younger. Sin miedo, Katie. No, sin miedo, hija. No, vamos. Es que me quedo pensando cómo No. Quitémonos eso ya, porque sí sabes la respuesta. Así que igual, mira, si te equivocas, mira, eso me gusta de Franklin, que a veces él dice, no sabe cómo se dice, pero él se lanza a decirlo. Y ya en el camino lo corregimos. Entonces, en tu caso, ¿sabes la respuesta? Dale, vamos otra vez. La abuela es más vieja que la niña. Okay. The grandmother is older than the girl. Excelente. La niña es más joven que la abuela. The girl is younger than the grandmother. Excelente. La abuela es la más vieja de las dos. The grandmother is most. No, porque es adjetivo corto. El more solo es para tres sílabas. ¿Cuál sería el superlativo? Oldest. Ajá, vamos otra vez. La abuela es más vieja, es la más vieja de las dos.
The grandmother is the oldest. Hasta ahí, cabal. Hasta ahí, ¿no? Okay. Ahí ya estás diciendo de las dos. The grandma is the oldest. Ahora, ¿cómo sería? La niña es la más joven de las dos. The girl is the youngest. Youngest. Excelente, Katie. Muy bien. Sin miedo, hija, ¿ok? Vamos con el siguiente. Escojamos a alguien, por favor. Valeria. Ok, Valeria, ¿ready? Yes. Tenemos long y short. Una persona alta, también se puede decir tall. Una persona short, una persona pequeña. ¿Cómo digo el niño es más grande que la niña? The boy is longer than girl. Excelente. ¿Cómo digo la niña es más pequeña que el niño? The girl is shorter than boy. Shorter. Shorter than boy. ¿Cómo digo el niño es el más grande de los dos? O el más largo, el más alto de los dos. The boy is the longest. ¿Cómo digo la niña es la más pequeña de los dos? The girl is shortest. Is the shortest. Is the shortest. Tenemos problema con esa palabra. Shortest. Short, shorter, shortest. Excelente, ¿vale? Uy, te salvaste, mira, Dani. Yo creo que la Dani se me durmió. No, aquí estoy, aquí estoy. Vaya, Dani, te salvaste. Así es que después de Valeria, voy contigo con las preguntas. Muy bien, chicos, vamos ahora con la parte, como voy cubana, hablé. Vamos ahora con la parte de la conversación. Y en este caso, pues, las preguntas son gracias al patrocinio de la señorita Valeria Zelaya. Ahora bien, la misma dinámica. Voy, comienzo con ella y de ahí Valeria escoge otra persona y así consecutivamente, terminando esta dinámica, salimos de vacation. Vale, question number one. What do you think about the new government in the country? Do you think it could be benefit us young people in the future? ¿Cuál es, qué piensas acerca del nuevo gobierno del país? ¿Piensas que esto tendrá algunos beneficios para las personas jóvenes en el futuro? Ok. This is a very complicated topic because we have to respect our opinions. First of all, I don't believe in any government. I never believed it before and I'm continue with the same idea. But I want to mention and I can say this new government it's not a perfect government, but it works. It works. What about the benefits? Beneficios? I don't know what kind of benefits they are offering, but I hope, yo tengo la esperanza, I hope they are going to work better than the previous government. Question number two, ¿vale? Do you think this will be your best years? What is your opinion? ¿Crees que este será tu mejor año? ¿Cuál es tu opinión? Well, first of all, it depends on the attitude. If you have a good attitude, everything is gonna be okay. Second, if you trust on God, everything is gonna be perfect. Will be the best year? Yes, I hope. I'm working on that because if you want to have a good future, you have to work hard. You have to work a lot. And this is my opinion. Three. Okay. If you could see your past self, what would you advise? Si pudieras verte o ver, si pudieras verte en tu pasado, ¿qué consejo te darías o qué consejo te hubieras dado? Well, mistakes, los errores, mistakes makes people do things in a better form. Yes, there are some mistakes that I would like to never did it before, but was necessary because when you make mistakes, you grow up, maduras. When you make mistakes, you grow up. And
maybe I would like to change some specific details, like friends, for example. And let me see. And I would like to say, I would like to say money. Because I always say when you say money, it is a good option to keep up your future in a good way. Number four. How affect the pandemia in our countries? ¿Cómo afectó la pandemia en nuestro país? Wow. Number one, many, many people die. Many people pass away. Number two, the pandemia affect the economy in El Salvador because some companies close. Another companies fire, despidieron, fire. Teacher, pero fire que no es fuego. También es un verbo, despedir. Some companies fire employees. And wow, talking about education affect a lot. Because as we were talking about, having virtual classes is not the same like presential classes, because one of the disadvantages is to have 50, 60, or 30 students in a classroom, in a virtual classroom, it is not a good way to learn. So in the number one, affect families. Number two, affect the economy. Number three, affect the education. Okay, Vale, I'm going to start with you, and then the next person is going to be, let me see, I don't want volunteer. No, I don't want volunteer. No, no, I don't want volunteer. I'm going to choose Dani. Creo que la había elegido a Dani antes. Dani, right? Sí. Después de Vale, voy con Dani y después voy con Sophie. Valeria, Dani, Sophie, Katie. Hasta ahí me quedo porque se me olvida. Valeria, Dani, Sophie, Katie. Ok, Vale. Question number. Bueno, Sophie, ayúdame a hacer las cuatro preguntas, hija, porfa. Okay, what do you think about the new government in the country? Do you think it could benefit us young people in the future? Well, I think it is okay that this time thing in the country could be changed and be better. Now several things have a change and benefits the people. Benefit the people, and in some future we have a more opportunities at the work, or well, and that will help us a lot, and also in the study and the for workers. Maybe in the future several company could be appear and offer works. That's it. Okay. Do you think this will be your best year? What is your opinion? I'm not sure. I think that if I do my part, I achieve many things, and I could get my job and open an account bank or travel, but I'm not sure. There are so many things, and at the moment that changes. And now I only study English, and sometimes it's difficult for me, but I try to see and listen to song or movies, and with the subtitles, and sometimes I learn and some words or phrases, and that's helped. Okay. If you could see your past self, what would you advise? I would tell her to save a little money,
to start studying English from now, and that she come, well, I will tell her that she will enjoy and she not be so angry, because since I am somewhat angry and be sociable. Okay. How affect the pandemia, the pandemic or pandemia? Pandemia, sí, dejémoslo en pandemia, puede ser pandemic o de COVID specifically. Okay, how affect the pandemia in our country? I feel that it affect a lot. It was something that nobody expected, and ultra, there was a quarantine before it gave us the opportunity to avoid a little, but the virus always arrives. Sometimes people don't wanna to take the measures, and now it is as if they were part of the routine daily. Before we were all very afraid, and now I feel that people don't care. Mm-hmm. Okay, thank you so much. And it's all. Okay, thank you, Vale. Nice. Perfect. Okay, Dani, ready? Yes, teacher. Okay, Vale, please, can you help me to ask the four questions? Okay. What do you think about the new governments in the country? Do you think it could be benefit us young people in the future? Actually, I don't have much to say, but so far everything has gone well. And I feel that the future of our country is going to improve and benefit us in the future. Probably yes, because the things that happen in the present will have to do with our future. Excellent. Next. Do you think this will be your best years? What is your opinion? So far, it has been a beautiful year. Thank God, nothing bad has happened to me, and mm-hmm. I hope it will be a better year than the 2020, and mm-hmm. I think that if it could become one of my best years. Nice. Next. If you could see your past self, what would you advise? I have asked myself that many times, and I don't know. I probably advise me that enjoy every moment mm-hmm. of my life, because we don't know when become a pandemic or a mm-hmm. quarantine may appear and not leave your house for another month. And I will also advise myself not to eat a lot of junk food, because even if it is delicious, but it isn't furry. Yes, nice. Four. How affected the pandemic in our country? I think that pandemic affects economically, emotionally, and mentally, because many loved ones die. Several people no longer have work, and other people live in fear of mm-hmm. living. Okay, thank you, Vale. Sophie, are you ready? Yes. Okay, please. Yes. Yo voy a hablar lo que se me venga a la mente. Si me equivoco, me dice. Va. Excelente, hija. Mejor todavía. Dani, please. The four questions.
What do you think about the new government in the country? Do you think it could benefit us young people in the future? About the first question, I think in this moment the government is good, but I don't know in the future. But now the government work good, and the old government always steal money, and the people, it isn't yet in day. So I hope this government are different, and now I think it's good, but not perfect. Yeah. Yes. Excellent. And about second question, I think yes, because I listened the interviewer with Luisito Comunica with Nayib Bukele, and he say the world change every day, the technology change every day, every time. So he say El Salvador change because traer, como se dice? Bring. Yeah. Okay, green. Nice. Okay. Green, technology more advanced, and the El Salvador see different. Now I see different, and the future I think too. But the president, if the president always put first God, I think all rallies are good. Next. Do you think this will be your best year? What is your opinion? Really, really, I think yes, because in this moment I have a relationship with God full, and always, all the time God always advise me, and I think, yes, I can't explain, but I think yes will be my best year. Okay, next. If you could see your past self, what would you advise? Really, I just say return to God. Just this. Okay. Yeah, in our country. The pandemic affect too much in the virtual class because the students no, pero eso. had too much stress, and the situation every house is difficult because one family don't have money, one family don't have jobs, food, yes, too, and means the money, and ahí sería spend, gastaron, es lo mismo que perder. Okay, spend money, and that's it. Okay. Thank you so much. Nice. Katie, ready? Yes. Okay, perfect. Sophie, can you help me please to ask the questions? Yes. Si gustan, perdón. Si gustan los que ya participaron, nos podemos salir. Felices vacaciones. Nos vemos de esta semana a la otra. Si gustan, ¿verdad? Si no, pues pueden seguir en clase. Okay, Sophie. Thank you. Okay, what do you think about the new government in the country? Do you think it could benefit us young people in the future? I don't know, because I am not very interested in the subject. And I think that not all, but almost all young people want to leave the country. Okay, next. Okay, do you think this will be your best year? What is your opinion? I do not think this is my best year, since I have spent it at my house. The same as last year, I
things next year. Okay. Next. If you could see your past self, what would you advise? I think who advise you to think about her and her history and not be distracción. Distract. O estar, ¿cómo se dice? Lo contrario también puede ser estar concentrada. To be focused. To be, el verbo to be, focus. Okay, I am focused. Mm-hmm. No, I tengo que estar. I have to be focused. I am, have to be focused. Mm-hmm. And finish. Okay. Next. ¿Se nos olvidó la Sophie? Sophie, ¿te dormiste? Perdón, ya me olvido. How affect the pandemic in our country? I think that economical whole for reason that there were not people who went out to work in the fields since they were at home. Science were at home. Thank you so much. Thank you, Sophie. Volunteer. Me. Okay, Harris. Okay, please. Katie, after ask me. The four. Okay, Harris, one. And Franklin, number two. Okay, Katie, please ask the questions to Harris. Okay. What do you think about the new government in the country? Do you think it's cool benefit of young people in the future? First, I think that is a big man because they want to help more people in the country. Also, they have many ideas for fix El Salvador. Okay. So lo que dijiste es they, ellos. Ahí puedo decir he, él. Pero como dice gobernamiento, son. Ah, okay, el gobierno en general. Okay, pues sí. Okay, excelente. Next. Do you think this will be your best year? What is your opinion? Yes, because the next year I'll go to the high school, and this year I want to have good grades. Yes, eso. Good grades and will be happy. Okay. Ahí podías haber agregado happier. good grades o podías haber agregado good results y buenos resultados. Good results. Okay, next. If you could see your past self, what would you advise? I don't know. I think he study more. Yes, I want to study more. I have many ideas for help the more people and be good. Okay, por ahí te me fuiste, Harris. Next. How affect the pandemic in our country? The pandemic affect many places in El Salvador, the economic and the ideas that has the president did many people because this virus into in her body and did. Okay, thank you so much. Thank you, Katie. Franklin, ready? Bye. Bye, princess. Have a nice vacation. Yes.
Okay. Haris, please ask the four questions. Okay, focus, concentrémonos. Focus, focus. Okay, Haris, please. What do you think about the new government in government. The government in the country? Do you think it could benefit us young people in the future? I'm not sure. Everything turned the news. Government is giving scholarships and computers. I don't know who it will be after. Okay, number two. Do you think this will be your best year? What is your opinion? My opinion, the third, is that I am not sure why I will enter a course of the degree that I want to do. I do not know who it will continue with the pandemic. And I do know if I will go to the course or not. I really do not know. Okay, next. If you call, see your past self, ¿qué la voy a de esa bolsa? What would you advise? Okay, I see. Do not trust friends, because the friends are today and tomorrow are not your friends. Mm-hmm. Because I had a friend who turned. He was my friend, and in the end, I really that he spoke badly of me. Okay, number four. How affected the pandemic in our country? Affected in the way many people lost their life and others lost their hopes. Okay, thank you so much. Thank you, Haris. Have a nice vacation. Haris. ¿Qué? ¿Quién está jugando? El Salvador. Ah. Nicaragua. Yes, next. Volunteer. Volunteer. Okay, Nati. Franklin. Creo que solo me falta. Quiero ver. Belén. Y Nati. Okay, voy con Nati y termino con Belén. Okay. Franklin, cuatro preguntas. Nati. Please. Teacher, adiós. Goodbye. Goodbye, princess. Have a nice vacation. Bye. Bye. Have a nice vacation. Thank you. You too. Yes, Franklin, four questions. What do you think about the new government in the country? Do you think it's a cool benefit for young people in the future? I don't know. I only live day by day, and I really don't care the politics of our country, because in my opinion, every government be hunger wolves, because they only want to be thieves of the people's money. And maybe our country will never have a confident president. So I don't hope a better future for us, the teenagers and the young adults, because when someone has power, sometimes that power can be dangerous and can affect the health from the people who has that. Mm-hmm. Okay, next. Question number two. Do you think this will be your best year? What is your opinion?
I don't know, because only passed 3 months on this year, and I have many proposals to change my life. And at the moment, I'm happy because I'm feeling good, and I feel with the way that I take my life now, I'm okay. So maybe this can be a nice year. Okay, nice. Question number 3. If you could see your past self, what would you advise? I guess, I don't know, maybe my advice is don't trust on anybody. Because in the past, I used to be so confidently with anybody, and many people betrayed me. Nice, okay. And the final question is, who how affect the pandemic in our country? I guess the principal fact is the economy, because many people lost their jobs. Second, maybe the education. I agree with the teacher's opinion, because obviously the virtual classes never be the same like presential classes. Mm-hmm. And third, maybe be the health, because in the hospitals only care the people who had symptoms about the COVID, and the mm-hmm. other disease, they don't import than for them. And that's it. Okay. Yeah, excellent. Perfect. Thank you. Thank you, Franklin. Have a nice vacation. Thanks. Bye. Okay. Bye. Belén, bye. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Thank you, Franklin. Bye. Bye. Okay. Me quedo solo con Belén y con Nati. Okay, Belén, ready? Adiós, señor. Bye, hi. Bye, Nati. Okay. Bye. Let's go, ladies. What do you think about the new government in the country? Do you think it will be benefit us young people in the future? Nati, tú estás en la calle, hija. No, en el ventilador es. Lo siento. Ah, es que se escucha así. Sí, sí, yo pensé que era Franklin. No. Okay. Oh, sí, excelente. Yes, Belén. Well, honestly, I don't have any interest in this topic, and I'm not informed, so I don't have an opinion. Okay. Perfect. Next. Do you think this will be your best year? What's your opinion? No, I don't believe it. This year is another simple year for me. I think that in the future, I will have better years. Okay. Nice. If you could see your past self, what would you advise? I don't sure if I will give myself some advice, but I would rather give myself some hugs. Okay, and the last question, how affect the pandemic in our country? I think the pandemic affect at business above all the workers, because a lot of workers, they fired them. You said? Mm-hmm. Okay. Yeah. Thank you so much, ladies. Okay. Have a vacation. Please take care.